mis chicas, bienvenidas al video de hoy. El día de hoy, este es un video que ya teníamos pendiente. Yo les había dicho que se los iba a grabar, pero por una cuestión u otra, no me salía el tiempo para grabárselos. Y cuando intenté grabárselos, pues vi cuando lo estaba editando que me faltaban muchas cosas. Entonces decidí volvérselos a editar y ahorita estoy aprovechando un tiempo donde estoy sola en mi casa. Mi historia comienza así. Yo me junto con el flaco un día después de mi cumpleaños. Mi vida empieza a formar un giro donde yo comienzo a formar mi familia a la edad de 17 años. Nace mi hijo mayor, bendito Dios, todo salió bien. Él nace a las 41 semanas. Después, dos años, decidimos el flaco y yo que queremos tener otro bebé para que no se lleven mucho tiempo y puedan jugar y todo eso. Todo lo típico que uno como papás pues desea para los hijos. Mi embarazo transcurre bien. No me alivio en el mismo hospital porque en el otro pues se me hacía muy lejos. Yo no manejaba, entonces decidimos a tenerlo y tratarme en un hospital y una clínica diferente. Creo que desde ahí comenzó mi error. Lo demás, les digo, transcurrió bien. Mi embarazo, todo bien hasta el día del parto. El día del parto me lo inducen por cuestiones personales, que en ese momento yo vivía con mis suegros y mi cuñado, vivíamos todos juntos en una sola casa. Entonces, por yo no depender tanto de ellos, tengo a mi bebé a la semana 40, porque yo pensaba que mi mamá me iba a cuidar al ella tener tiempo, cosa que no pasó. Entonces, y es cosa de algo que yo me arrepiento, porque me inducen mi parto, mi parto se alarga de 23 horas. Honestamente, sufrí mucho, empecé a delirar, me empezó a dar sueño. Creo que ahí empezábamos a sufrir los dos. Owen nace cuando yo voy a cumplir 20 años, o ya tenía yo 20 años. Él nace, todo está normal. O sea, por la edad, no pensamos que fuera a nacer él con algún problema, porque ambos éramos muy jóvenes. Les digo, se hace el parto, le hacen todas las revisiones, él nació con mucha hambre. Créanme que al momento que él nace buscando mi seno, porque él tenía hambre. O sea, ya habían pasado muchísimas horas. Él no fue un bebé que yo batallara para que él comiera. O sea, les digo, él ya nació con mucha hambre. A los dos días, salimos del hospital. A la semana, yo lo llevo a la clínica por su primera cita con el pediatra. Y ahí se dan cuenta que él tiene la bilirrubina alta, cosa que nos había pasado primero con Johan. Y al momento que a él le hicieron todos los estudios, dijimos, gracias a Dios, él no se va a tener que quedar, él nació bien, todo. Y les digo, a la semana, él regresa por su primera cita médica y nos dicen que la bilirrubina la trae muy alta. Nos mandaron al hospital dos días, lo tuvieron en una tipo incubadora donde les ponen algo en sus ojitos y los tienen bajo la luz y que con la comida y que haciendo popó y así, que él iba a sacar la bilirrubina.
Después de esos 2 días le estaban haciendo exámenes, que ya estaba bien, que nos podíamos ir a la casa. Les digo, él empezó a imitar, él empezó a desarrollarse como un bebé típico que aprende las cosas normales, que dónde está el bebé, que empieza a balbucear. También él recibía todas las vacunas. Él recibía todos sus pinchazos puntuales a la fecha que nos decían, a la cita que él tenía. Entonces, después de una vacuna que a ellos les dan, padece una temperatura, pero no tengo manera de demostrar qué fue esa reacción. A ti te dicen las vacunas son buenas y uno va porque las vacunas son buenas. Uno cree en lo que los médicos te dicen. Uno cree, pues, lo que vive la mayoría de la gente. Honestamente, no me di cuenta en qué momento él se desconectó. Pero a los 2 años yo comienzo a notar que lo comienzo a tener al lado y ya no me hacía caso. O sea, yo le hablaba, Owen, ven, Owen, lo podía tener aquí parado y él volteando otro lado. Y yo decía, en mi mundo ignorante en ese momento, yo decía, me está ignorando. Me está ignorando porque yo le estoy hablando. Comenzó a meterse abajo de la mesa, comenzó a buscar lugares reducidos, comenzó a jugar con sus juguetes, a alinear carros. Ciertas cosas ya le molestaban. Dejó de hacer lo que él hacía, dejó de balbucear, dejó de imitar. Se volvió un bebé como más callado, más tímido, más retraído. Entonces, yo lo llevé al pediatra y yo le dije a la pediatra, él algo tiene. Y la pediatra me dijo inconscientemente lo que yo quería escuchar, que él estaba bien. Y me dijo, no, él no tiene nada. Él está bien, así como hay personas bebés que se tardan para caminar, él se va a tardar para hablar, pero él está bien. Yo lo llevo al doctor de la audición, al especialista, y me dicen que él no tiene nada. Él pasa el examen de audición sin problemas. Y dije, no puede ser. Créanme que yo en el fondo yo decía, prefiero verlo a mi hijo con un aparato aquí, que me digan que él no escucha y que él pueda hacer su vida normal, a que me digan que él tiene autismo. Para ese momento yo no me había puesto a buscar qué era, pero el simple hecho de la palabra algo me decía que no estaba bien. Hablo para que él empiece a recibir terapias, me hacen la evaluación, vienen a mi casa, todos los terapistas, viene la directora de la escuela, en fin. Lo evalúan, él comienza a tomar terapias 4 veces a la semana por 6 meses porque él ya iba a cumplir 3 años. Entonces, él empiezan a dar todas las terapias y yo venía las terapistas a mi casa y yo les preguntaba, ¿ustedes creen que él tiene autismo? Y me decían, tiene síntomas, pero ninguna me daba como una luz que dijera, no tiene nada. O sea, todos me decían, tienen síntomas y ellas no me podían ser claras porque pues ellas no te pueden dar un diagnóstico. Entonces ya se llega el día, ellas me ayudan a hacer la cita para que a él le den su diagnóstico oficial. Y se llega la hora, lo llevamos al hospital donde le hacen el diagnóstico. Estamos como 3 horas, casi 4, en lo que lo evalúan, me hacen preguntas desde el embarazo hasta que él tiene 3 años. Entonces, muchas preguntas, lo empiezan a ver cómo él se,
se desarrolla, cómo él juega y todo. Se llega el momento en que nos pasan a otro cuarto, nos dicen ahorita viene la doctora. La doctora se agacha, juega con él. Después se sienta, nos voltea a ver. Y para esto, meses antes, desde que empezamos todo, el flaco decía que Owen no tenía nada. Él decía que Owen no tenía nada y según yo, en mi mente empoderada, en la mamá que todo lo puede, yo dije, yo soy fuerte, yo, si mi hijo lo tiene, no importa. O sea, según yo, estaba resignada, les digo, en mi manera fuerte, pero descubrí que no al momento que me lo dijeron. La doctora me lo dice. Él tiene autismo. Yo me quedé en shock. Yo nada más escuchaba a la doctora hablar. Y en mi mente, mi vida cambió. O sea, mi vida empezó a cambiar por el simple hecho de que me dijeron que mi hijo tenía autismo. Tenía autismo severo. Me dijeron que a lo mejor nunca lo iba a escuchar hablar. En ese momento no me salió ninguna lágrima, no nada. Yo me quedé escuchando lo que me decían. Y cuando llego al carro, me desplomo a llorar. Y en ese momento, uno como madre, ves a tus hijos indefensos porque dices, ¿qué va a ser de él? ¿Cómo se va a enfrentar al mundo? Porque a veces somos muy crueles. Justamente en esa semana, él comienza la escuela. A mí me da depresión, una depresión que yo viví sola, porque ante el mundo yo tenía que estar fuerte, yo tenía que estar feliz. Recibí comentarios de todo tipo, familiares que se creen doctores, personas que te dicen que a lo mejor tú eres la que está mal y por eso tu hijo está así. Comentarios que no medían sus palabras que me estaban diciendo. Pero aún así dije, no importa, yo tengo que luchar a como yo pueda, como Dios me dé a entender. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde te ayudan de muchas maneras, pero también todo es carísimo. Todo es carísimo. Y mucha parte del proceso yo la tuve que vivir sola en el aspecto de que el flaco no podía acompañarme a ciertas cosas porque alguien tenía que trabajar para mantener a esta familia. Comencé a investigar, comencé a buscar terapias. Mucho tiempo solamente él estuvo recibiendo las terapias que le daban en la escuela porque si no tienes un seguro privado, muchas cosas no te cubre. Él ha recibido terapias de natación, terapias de gimnasia. Ahorita muchas saben que está recibiendo terapia ocupacional. Estamos en el proceso de que reciba de lenguaje. Estoy buscando para que él pueda recibir la terapia ABA. Porque les digo, estamos en un país donde supuestamente recibes muchas ayudas, pero también la gente te bloquea donde tú pides ayudas y no te las dan si no tienes un seguro médico privado. Yo he buscado muchas ayudas, que me cubra la tarjeta médica y a veces las cuotas son imposibles de pagar. Recientemente, porque él reciba la terapia de ABA, me quieren cobrar $7,000 al mes. O sea, ¿de dónde yo voy a sacar para pagar eso?
A veces uno quisiera ser millonario para que él recibiera lo mejor, para que él tenga una vida maravillosa. Pero a veces no se puede. Y créanme que ahí es cuando entra mi frustración, porque yo le he dado, le he cambiado la comida, le he cambiado, le he dado medicamentos, le he dado vitaminas, que yo veo que para el cerebro y que esto y que lo otro, y a veces no veo que el avance. Y es cuando yo me pregunto, ¿estoy haciendo lo suficiente para él? Johan es un niño que va a cumplir 14 años. Y créanme que él para Owen, para él, es un niño normal. Yo le explico que su hermano, pues él lo entiende, obviamente él ve. Pero siempre nos enfocamos en no tratarlo como si él tuviera algo. O sea, siempre tratarlo como cualquier niño. De porque él entiende, él es muy inteligente. Él busca la manera de que tú lo abraces. Él te expresa su amor de cierta manera. Él, o sea, se da a entender. Y jamás porque él tiene este diagnóstico hemos dejado de ir o de salir a algún lado, o sea, siempre acomodándonos a la manera en que él siempre esté con nosotros. O sea, sin embargo, siempre estamos juntos, tratamos de darle mucho amor. Mucho tiempo yo me enfoqué en que escucharlo hablar, porque ya lleva 11 años de su vida y yo no lo he escuchado hablar. La única palabra que él me ha dicho es mamá y es lo único que yo le he escuchado. Y mucho tiempo yo me enfoqué en que yo lo quería escuchar hablar, en que yo lo quería escuchar hablar. Pero ahora solamente me importa que él sea un niño feliz. Si no lo escucho hablar, no importa. Una ocasión el flaco me dijo, cuando él tenga algo importante que decirnos, él va a hablar. Y estoy consciente que ese momento a lo mejor no ha llegado. No soy experta, no soy experta, todavía me falta mucho por aprender. ¿Qué sabe hacer Owen? Owen, él se comunica por su comunicador, su device que le dicen. Él sabe cambiarse solo, con ayuda en el aspecto de que Owen, ponte tu camisa, Owen, ponte el suéter, Owen, o sea, siempre dándole un recordatorio, pero él lo hace. Él aprendió a los 5 años a ir al baño. 2 años me tardé con él, porque yo me enfocaba con él 100% cada vez que era verano, que no tienen que ir a la escuela, que no, nada, para que él pudiera tener una secuencia de rutina. Entonces me tardé 2 años porque le daba mucho miedo sentarse en el toilet. A los 5 años él aprendió a ir al baño. Lo demás él lo hace. Estamos trabajando porque él aprenda a cepillarse los dientes solo, porque también necesita de nuestra ayuda. Porque uno como padre a veces comete el error, si a los hijos que tienes bien, sin ninguna discapacidad, a veces uno los hace unos inútiles, sin ofender, porque uno les quiere hacer todo, uno se cree con eso de que yo te puedo atender. Yo soy tu mamá, él está chiquito. Entonces imagínense a veces con un hijo con discapacidad, o sea, tú dices, mi hijo no lo va a poder hacer, pero al contrario, es cuando más tú le debes de enseñar, porque ahora que él está más grande, uno de mis temores es de que él no sepa comportarse y me lo quieran encerrar. En estos lugares psiquiátricos porque el autismo lo toman como algo mental y son de mis más grandes miedos. Tengo un hijo que pido en Dios que él pueda hacerse cargo de su hermano el día que nosotros no estemos, pero pues son cosas, él ahorita nos ayuda a sacar la basura. Obviamente,
como saben, recordándole, ayudándole. Ahorita lo vamos a comenzar a que él empiece a prepararse sus meriendas, cosa que en eso están trabajando ahorita la terapista. Entonces también uno lo tiene que ayudar, el subir y cerrar su cierre también lo hace, en los botones. O sea, son muchas cosas que uno va aprendiendo cómo los tiene que ayudar, porque a veces uno no sabe. Y pues, mis chicas, no sé si ya me salí del tema o me falta platicarles, pero cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que me quieran enseñar, comentar, por favor déjenme en los comentarios. En esta ocasión, en la cajita de descripción, voy a estar dejando mi correo electrónico por cualquier cosa que se quieran comunicar directamente conmigo para saber algo, que yo las pueda ayudar o que ustedes me puedan ayudar a mí. Les digo, en esta ocasión lo voy a estar dejando. Y pues, mis chicas, espero que este video les haya servido de algo. Y pues, si no fue lo que yo esperaba comunicarles, díganme, Cristina, te faltó esto, te saltaste, esto se te olvidó, porque les digo que me pongo a platicar y mi mundo y se me va y se me olvida de repente qué les estoy diciendo. Entonces, así que por favor, déjenme, esta es mi parte de mi vida y pues nos vemos pronto.